Mi nombre es Teófilo Córdoba, soy sobreviviente de las diferentes situaciones que se dieron en el municipio de Nueva Trinidad y bueno, soy miembro del municipio, vivo en la comunidad de Los Pozos, pertenezco a este municipio y quizás relacionado con el tema de las diferentes situaciones que se han venido dando en el municipio, pues quisiera compartir así brevemente mi experiencia, quizás para traer un poco la situación antes de la guerra. Creo que las estructuras organizativas que teníamos en aquel entonces eran defensa civil, eran grupos que estaban al servicio de el monstruo militar, eran inducidos por los militares y ellos eran los que les daban las órdenes qué iban a hacer y cómo iban a hacer las acciones. Entonces nosotros no teníamos ningún tipo de organización, más bien pertenecer a un grupo, ya sea de religioso o de cualquier otra índole, era riesgo, porque eran grupos que eran perseguidos, los docentes mismos eran perseguidos, los equipos pastorales eran perseguidos en aquel tiempo. Entonces creo de que como al ver el panorama de la primera escena que yo quisiera compartir, que es estructuras orgánicas de aquel tiempo, no existían para la comunidad o para el beneficio de la comunidad, y sí teníamos participación, pero no era porque nosotros era voluntarios, sino porque era un poco forzado. Quizás el fenómeno que yo podría presentar del antes de la guerra en El Salvador y en especial aquí en el municipio de Nueva Trinidad fue una situación bastante complicada, en el sentido de que nosotros no teníamos voz ni voto para poder decidir y opinar. Éramos reprimidos por ser, digamos, alguien que se organizaba, ya sea en familia o en un equipo de la comunidad, pues era reprimido, era quitado por la fuerza. Éramos como digamos clandestinos para podernos organizar. Una primera cosa, eso desencadenó una situación de represión y que nos sentíamos angustiados. Bueno, había angustia en la población en ese entonces debido a que no teníamos, como decía en el inicio, voz ni voto para poder decidir. La segunda fue el desenlace que se dio de lo que fue la guerra. Siento que ambos, o sea, guerrilla y ejército, tenían un poco de dominio sobre nosotros, porque nosotros no sabíamos para dónde íbamos ni con quién estábamos. Sabíamos que si venía el ejército, nosotros nos teníamos que hacer dóciles a ellos. Si venía la guerrilla, igual teníamos que ser dóciles a ellos, y eso para nosotros permitía de que no estábamos en un ambiente ni allá ni acá, como dice la India María. Algo que yo sí me parece de que fue durísimo fue cuando vino ya en los años 80, donde ya habían grupos completamente dedicados a controlar las acciones de nosotros, los habitantes de aquí en el municipio, donde se nos controlaba cada movimiento que hacíamos de un lugar a otro. Y la otra cosa era de que éramos considerados peligrosos o enemigos si nosotros hacíamos algo que no estaba a favor de lo que el ejército en aquel tiempo exigía, o si no estábamos a favor de los de la orden, los de orden les decíamos, que lo mismo es defensa civil. Y creo de que eso vino y desencadenó una situación bien difícil. Nosotros aquí vivíamos un ambiente muy tenso. La población en el municipio, quiero decir que era mayor a la que ahora, los habitantes de ahora son más pocos en comparación a los que habíamos en los años, por ejemplo, 1980.
era más población en el municipio porque estaba bien poblado. Creo de que mucha de la gente que aquí vivía migró, unos a Honduras, otros a San Salvador, a Estados Unidos, a varios lugares la gente iba en búsqueda de protección. Entonces, el municipio quedó completamente abandonado en 1982, quiero decir. En 1980 ya fue habiendo movimientos de un lado para otro. En 1982, por ahí por el mes de septiembre, quedó completamente asolado. No quedó nada de población en el municipio. Y bueno, todos salimos a diferentes lugares. Después de 1984, empezaron a repoblar algunas familias que se tomaban, digamos, el sacrificio de arriesgar la vida y se venían para poder trabajar más dignamente aquí en las tierras que ellos tenían y empezaron a repoblar. Pero quizás lo duro fue cuando nosotros nos tocó que salir. En febrero de 1982 nos tocó que salir obligados, nos dejaron 3 días para que pudiéramos abandonar todos los cantones del municipio y venirnos aquí a Nueva Trinidad. Aquí estuvimos en el área urbana desde febrero hasta septiembre del mismo año. En todo ese tiempo nosotros pudimos ver escenas muy, bueno, no se nos olvidan, porque hubieron muertes de personas que no debían nada. El caso, por ejemplo, de don Herminio Alemán y de don Andrés Alemán. Ellos murieron, el uno murió aquí en esta calle, aquí hacia abajo, y el otro murió allá en la salida de la calle principal, de un potrero hacia la calle principal, y fue por el ejército y no supimos por qué. Nada más era porque ellos estaban en sus casas allá en el cantón Sacamil. Ese fue el motivo para que los fueron a traer y los mataron a los dos. Eso nosotros lo veíamos como algo muy preocupante y se dieron muchas violaciones también a menores, a niñas menores. El caso del sargento León invitaba, le decía a las jóvenes, cuando veía que una joven le caía bien, una muchacha le caía bien, la mandaba a llamar, que se presentara, y si esa muchacha no se presentaba, entonces la mandaban traer, pues a veces él, a veces mandaba traerlas, y en esta rama de aquí del Copinol eran colgados, las ahorcaban. En ese entonces era bien difícil, nosotros vivíamos completamente esperando. Hemos amanecido, no sabemos si vamos a anochecer. Anochecíamos y no sabíamos si íbamos a amanecer porque era difícil la situación de ese momento. Quiero decir de que aquí en Nueva Trinidad nosotros no teníamos permiso para salir a los cantones, para ir a conseguir algunas frutas, para ir a buscar las verduras. No podíamos porque la verdad es que completamente decían, no, pero es que no tienen que salir. Nosotros a veces pedíamos un permiso así como amigos con los militares para poder ir al cantón, pero nos decían, vaya, van a venir en una hora, tiene que venir en 2 horas. Si no, ahí vamos a considerar nosotros si es que se ha tardado más. Entonces, la cuestión es que nosotros sí podíamos salir un rato, pero era para salir rápido y venir de regreso, pero era en horas del mediodía, por ejemplo, ya muy tarde, de las 3 de la tarde en adelante, ya no había permiso para salir hacia afuera. Vivíamos, como decía, en un momento, en una situación que era un momento difícil para poder sobrevivir aquí, dentro de lo que era el municipio de Nueva Trinidad. Luego, creo de que el 19 de septiembre de 1982, vino la orden de que aquí quedara sin gente. Y entonces nos dijeron, vaya, tienen 2 días para que se alisten, salgan todos, aquí no debe quedar nadie porque estos lugares van a ser bombardeados. Nos tocó que salir,
gente que salió aquí por San José Las Flores, otros nos fuimos por Honduras. La verdad es que sí fue que toda la gente tuvo que salir, porque el puesto militar que tenían aquí en el lugar lo trasladaron para otro lado. Entonces, así fue como vivimos una situación bien difícil. Bueno, ya no pudimos llevar nada, las pertenencias de cada familia, ahí se quedaron abandonadas y nos fuimos. Estuvimos afuera un tiempo, luego retornamos en 1988. Nosotros hemos retornado de vuelta aquí al municipio, a los cantones. Y así fue como nosotros empezamos a hacernos la vida. Ya entonces ya habían derechos humanos. La primera Comisión de Derechos Humanos llegó en 1984 y así fue como fueron expandiéndose, hasta que llegó a un momento en que el ejército, donde se sabía que había un grupo poblacional de varias familias, respetaban, ya no borbandeaban esa zona, ni tampoco hacían actividades de enfrentamientos con la población. Ya era más que eran solo cuando habían enfrentamientos entre grupos armados. De manera que nosotros ya fuimos recuperando confianza, la gente fue retornando, y así fue como en 1981 retornó la repoblación aquí a Nueva Trinidad. Todos los que aquí viven en esta área urbana vinieron de Mesa Grande, retornados de allá, y aquí hubo ese asentamiento y nosotros acompañamos el esfuerzo. Pues creo que fue triste todavía, porque hubo la muerte de un miembro de las familias de aquí de Nueva Trinidad, que lo mataron, el del batallón Atlacat. Hicieron presencia aquí en los alrededores de la población y a este joven lo asesinaron. La población siempre estaba con miras a la organización y a defender sus derechos, pero la verdad es que cuando se presentaba el ejército, nosotros éramos incapaces frente a ellos, porque ellos armados y nosotros sin ningún tipo de arma, más que solamente exigíamos que se nos respetaran nuestros derechos y el derecho también a vivir aquí en la comunidad. Eso fue parte de lo que nosotros vivimos en ese momento, pero con los acuerdos de paz siento que la situación cambió y vino a dar un giro totalmente fuerte en lo que era nuestra forma de vida. Vivíamos en un ambiente donde no podíamos ni viajar a Chalatenango, ni podíamos salir, como les mencionaba, a los mismos cantones de aquí del municipio. Pero ya con la llegada de las comisiones de derechos humanos, de comisiones internacionales que hacían presencia en El Salvador, eso permitió que ya nosotros fuimos teniendo más estabilidad, y gracias a Dios somos sobrevivientes de todo esa situación que vivimos, muy dramática, muy difícil. Quiero decir de que aquí en Nueva Trinidad, en 1982, hubo un enfrentamiento fuerte. Aquí en Nueva Trinidad había un puesto de militares y bueno, fue atacado, murió también población civil de aquí de la comunidad. Eso fue una situación que no la vivimos nosotros, porque todavía nosotros vivíamos en el cantón Jaguataya, era donde yo vivía, y sí nos dimos cuenta de que hubo el enfrentamiento entre los militares y la guerrilla, y la verdad es que sí murió gente civil y murieron gentes armadas también de ambos bandos, pero sí fue una situación muy difícil. Estos lugares aquí fueron lugares donde, cuando las construcciones que ahorita están, la gente estaba haciendo las fundaciones para las casas, allí se encontraban con esqueletos de los cadáveres que fueron enterrados. Cuando la gente llegó aquí de nuevo, entonces se encontraron con los montones de esqueletos,
que ya las carnes ya habían sido comidas por los animales, pero que los esqueletos estaban, entonces eran puestos en fosas comunes. Y la verdad es que en este parque, en la parte aquí abajo, aquí por donde está el comedor, aquí atrás de la iglesia, aquí por donde vive Niña Tere y allá en la parte baja, hay enterramientos de esqueletos que, bueno, fue de población civil, fue de los que pobladores, y igual de los que venían a hacer retén aquí, que venían a proteger al ejército, también murieron muchos de ellos y aquí fueron enterrados en fosas comunes. La cuestión es que sí se dio ese acontecimiento, que fue, como decía, el 31, bueno, el 30 de enero de 1982 fue ese acontecimiento aquí en Nueva Trinidad. Y sí murieron bastante gente, pasó de los 100 muertos, según algunos cálculos que se hacen, entre población civil, guerrilleros y del ejército. Igual los que eran de defensa civil, que habían venido ese día para hacer turnos aquí en las diferentes, donde tenían tomados los cerros los militares. Quiero decir de que con la situación que hemos vivido en Nueva Trinidad ha sido muy, muy histórico el tema de que fuimos reprimidos, fuimos perseguidos en todos los momentos. Nosotros no estábamos al lado en ese momento de nadie, ni del ejército, ni de la exguerrilla, porque nosotros más bien lo que queríamos era vivir aquí en el lugar, y vivir con dignidad era lo que exigíamos, que no nos fue tomado en cuenta en ese momento, pero que eso eran las exigencias. Y la verdad es que sí, hemos vivido momentos difíciles. Lamentamos que los jóvenes de ahora muy poco quieren conocer de la historia, porque ellos dicen, bueno, eso quizás no es verdad, eso quizás son como las escenas de guerra, que a veces eso es ficticio. La verdad es que nosotros sí vivimos, creo que los que estamos para contar estas historias, hemos vivido momentos difíciles. Hemos tenido masacres. Por ejemplo, en 1984, la masacre del Iscanalar. Esa fue una masacre de personas, ancianos y niños, que venían huyendo del ejército y se encontraban en una parte de aquí del municipio, que se llama el Iscanalar, descansando, porque habían caminado mucho, dos días antes habían venido caminando. Y allí murieron alrededor de 100 personas, que creo que es una historia también muy grande. No la vivimos nosotros porque ya estábamos afuera de aquí de Nueva Trinidad, estábamos afuera, pero que se dio esa masacre. Igual la masacre de las mujeres, y allí en el rincón de Manaquil y en los Duboncitos, un poco al lado arriba de Manaquil, allí se dio otra masacre que fue al inicio de la guerra. Igual en 1991, que tuvimos la emboscada, que fue el 11 de abril de 1991, aquí en el Zapote, se llama el Cantón Sacamil, pero aquí en la parte del Zapote que le decimos, el monumento que se ha construido en honor a los que cayeron en esa emboscada, así le decimos nosotros, la emboscada del Sacamil. Y son como los acontecimientos que tuvimos dentro de aquí del municipio. Y bueno, así como todos aquellos familias que tuvieron sus pérdida, digamos, de sus miembros de familias, debido a que como había persecución, entonces alguien era sospechoso y era traído y asesinado sin investigarlo. Solo era porque había sospechas en que podía ser un colaborador de la ex guerrilla, y ese era traído, era arrebatado de la familia y era asesinado. Así murieron muchas familias, fueron tocadas aquí en el municipio. Eso fue como lo que nosotros pudimos ver, y ha sido en diferentes escenas. Antes de la guerra, durante fue el conflicto armado de los 12 años, y en la posguerra, que ha sido ya la reconstrucción,
Nueva Trinidad goza de tener infraestructura, el tema de la red vial, pues muy, yo siento que ha sido muy interesante, el tema de los servicios básicos ha sido algo buenísimo, ha sido parte del esfuerzo del desarrollo después del fin de la guerra, pero que sí nosotros vemos que tenemos muchos retos todavía por delante para seguir, y en especial es lo que tenemos que seguir es la lucha en favor primero de nuestra población, pero en segundo lugar es asegurar que la memoria no se vaya a quedar sin recuperarla, porque la verdad es que lo que se olvida se puede quedar en el olvido y podemos repetir otra historia igual. Así es que creo que nosotros estamos interesados en ello. Agradecemos al equipo que está haciendo el proceso de recuperar, rescatar escenas de la historia, y me parece de que eso es muy interesante. Nosotros apoyamos decididamente. Yo en este momento pues estoy fungiendo como alcalde municipal del municipio, de este municipio de Nueva Trinidad. Así es que pues estamos a la orden, estamos para colaborar en todo lo que sea necesario y estamos disponibles para trabajar en lo que es el rescate de la memoria histórica. Murieron 13 personas adultas y un número 14 que no había nacido, estaba en el vientre, o sea, una muchacha embarazada fue la que perdió la vida allí, entonces consideramos un 14, un número 14. Así es que sí, la emboscada fue muy, muy drástico ese acontecimiento. Sí. Fue que le dispararon 7 balazos, le pusieron a don Herminio, le dijeron correte. Se corrió y le pusieron los 7 balazos, y yo y don Candelario, el papá de Marcelino, nos tocó que venir a agarrarlo, y todavía él moviéndose en agonía, y ahí nos tocó que llevarlo, dándole golpes en la cabeza, perdiendo todo el cuero de aquí, pero obligados, allí íbamos corriendo. Si no obedecían. Y si no lo hacíamos de esa manera, a nosotros también nos tocaba. Sí. Porque quien desobedecía, ya estaba claro, ya ellos ya lo habían advertido, a la población se lo habían advertido. Quien no obedezca lo que nosotros pidamos, definitivamente esa persona es contrario y esa persona no debe de vivir aquí. Así. Acordándome lo que usted entonces la otra cosa es, niños de 9 años, allí hasta aquellos cerros, a estos cerros, como eran trincheras, les tocaba que ir para dejar la porción de alimentos a los militares que estaban en esos cerros, y allá tenían que quedarse casi el resto del día con ellos. Allá tenían que quedarse porque si ellos querían descansar un momento, dejaban al cipote cuidando. Y eran menores. Era una violación a los menores en ese momento. Pero ¿a quién nosotros podíamos acudir para decir se nos están violando los derechos? No había. La guardia era cómplice. La PH, que era la policía de Hacienda, era cómplice. El ejército era cómplice. Entonces era la misma cosa. No teníamos a quién acudir, no habían jueces, no habían pues nadie que velara por los derechos de las personas. Gracias a Dios ahora eso se ha institucionalizado, la defensa de los derechos de las personas, y en El Salvador hoy gozamos de eso. Que sí está en riesgo, pero que la verdad es que hoy tenemos garantía de que se nos respetan. Algo que también en aquellos tiempos difíciles de la guerra se dio es que a las personas que eran sospechosas de que podían ser colaboradores de la ex guerrilla eran traídos, eran asesinados, pero era cortada la oreja izquierda. La oreja izquierda le era cortada y era puesta con una lesna, le abrían aquí en la parte de la parte arriba de la oreja, y tenían un cáñamo de más o menos 2 metros de largo, y allí estaban las diferentes orejas que venían colocando cada vez que asesinaban a alguien. A don Esteban, uno que vivía aquí por del cantón Huizúcar, fue asesinado, y porque era sospechoso de que era oreja, entonces fue traído y aquí colocaron la oreja.
Y cuando a nosotros nos decían algo que nos querían transmitir, algún mensaje, se nos decía, vaya, ellos por orejas aquí están y así va a suceder con ustedes si andan de orejas por un lado y por otro. Entonces éramos amenazados de esa manera. Entonces, como les decía, allí había un cáñamo largo donde estaban oreja tras oreja colocadas, y de esa manera le pasaban aquí un hilo y allí estaban colgadas, unas que estaban bien negritas, otras que estaban medio negreándose porque las iban poniendo las más frescas en el final del... Entonces ese fue otra de las maneras de intimidar, de, como dicen, de meter terror. Eso fue formas que el ejército utilizó, igual que lo de la rama. Siempre decían, bueno, si alguien no obedece las órdenes que nosotros damos, van a ir a la rama. Eso era como la forma de intimidación, y entonces nosotros estábamos pues pendientes, muy pendientes, de que si nos decían, vaya, van a ir a tal cosa, ahí íbamos, porque no podíamos desobedecer.